Chao. Bueno, hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer el tutorial de cómo hacer paper craft. Bueno, los materiales que tienen que necesitar son la hoja de paper craft, papel construcción de cualquier color, o si ustedes quieren no lo hagan con eso, no importa, pero yo lo haré con esto. Tijeras, goma en barra y goma en líquido. Ya presenté dos gomas porque hay un motivo de eso, que verán más adelante. Bueno, y antes de empezar este tutorial, les vamos a presentar uno de mis mejores amigos. Bueno, más bien hermanos y primos. Bueno, que pase mi primo Minecraft 333. Hola gente, YouTube. Hoy estaré acompañando a mi amigo Minebulguero 396. Bueno, y ahora presentaremos a mi hermano. Que pase mi hermano Alexis Delgado. Bueno, ya llegó mi hermano. Bueno, preséntate, mi hermano. Hola, soy Alexis Delgado y hoy estaré acompañando a mi hermano Minebuildero 396. Bueno, y ahora sí vamos a empezar este tutorial. Empecemos. Bueno, ahora lo que tienen que hacer, como ven en pantalla, tienen que recortar todas las orillas, como están viendo mi mano en vida real. Recortar todas las partes del skin. Una vez terminado y hayan recortado todas las figuras, ahora lo que tenemos que hacer es coger el papel construcción y pegar todas las partes en todo el papel construcción usando la goma en barra, porque o si no se les va a salir mal con la goma en líquido. ¿Ves? Entonces por eso es el motivo que hay que usar la goma en barra y la goma líquida. De una vez que ya hayan recortado y pegado todas las figuras en el papel construcción, agarran la tijera y recortan por las orillas de los chunches sin tener que pasarse de esto, cortarlo así, todas las cosas. Una vez que ya hayan recortado todas las partes del papel construcción, ahora lo que sigue es doblar esta parte blanca de las figuras.
Después de que ya hayan terminado de recortar todas estas partes, de doblar, ahora lo que sigue es doblar todas las partes estas. Ah, y también se me olvidaba que en estas partes traen unas rayas, tienen que doblarlas, recortarle las orillitas y doblarlas así para que se puedan doblar las orillas. Voy a hacerlo de nuevo. Ahora que ya hayan doblado todas las partes del skin, ahora con la goma líquida van a pegar todas las orillas junto a los que van. Ahora que ya pegaron todas las figuras como se ven, ahora falta pegarlas en los cuerpos que faltan. Y como ven, vea cómo quedó ya el skin. Y a propósito, él es mi hermano. Mi segundo hermano. Ah, y también me recordaba que le quiero mandar un saludo a Camilo González por hacerme esa intro. Muchas gracias por esa intro, Camilo. Muchas gracias. Y creo que esto sería todo de este video tutorial de cómo hacer skins de Papercraft. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!